Hello, buenas tardes. ¿Cómo están? Amalia Polo, bienvenida. Saluditos, bendiciones. Déjame esperar que suban algunos ojitos más para comenzar a darle este jugo maravilloso. Un jugo para tener el vientre plano. Para tener el vientre plano. Al que le interese, pues, que se quede ahí. Al que no, que siga de largo. Vilma Castellón. Agustina Peña, y de antemano, si quieren, por favor, lo pueden compartiendo, lo pueden ir compartiendo, Domínguez Luz, para que, ¿cómo se llama? Para que nada más no nos quedemos nosotras con el jugo, para que también muchas personas que también puedan ser que lo necesiten, también lo disfruten. Muchas bendiciones, Vilma Castellón, desde El Salvador. Bendiciones para tu país y un abrazote grandote para ti, mi amor. Ana Rubio, bienvenida. Mi nombre es Judith La Antigua, para la persona que no me conocen. Para la persona que me conocen, soy esa misma servidora. Donde quiera que tú me veas, en cualquier plataforma que tú me estés mirando, yo voy a ser la misma Judith La Antigua. Ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en WhatsApp. Por donde quiera que tú veas algo que tenga que ver conmigo, yo seré y soy la misma Judith la Antigua. Yo no me cambio mi nombre. No pongo foto de sin. Es decir, que yo me identifico para que todo el mundo sepa que esta persona le está hablando con sinceridad y le está mostrando lo que ella es. Judith la Antigua, donde quiera que sea. Así que ya lo saben. Si te fuiste para YouTube, ahí estoy yo con mi propio nombre. No me cambio mi nombre. Hoy le voy a hablar, ya le he dicho varios días que yo compré muchos libros. En esos libros hay muchas recetas de cosas naturales, de cosas fáciles de hacer, de cosas que cualquier persona la puede hacer. No importa que sea una persona perezosa, no importa que sea una persona haragana. Pero si se ama un poquito, va a dedicar un poquito de su tiempo para ella o para él y va a hacer esto que yo le voy a recomendar. O esto que yo le estoy recomendando diario. Porque diario te estoy dando un consejito para que te mantenga más saludable. Recuerden que no es solamente lo importante. Gracias, Joely Pérez, mi amorzote. Pero no más que tú, mi amor. Tú sí eres linda. Bendiciones, mis amores. Pues sí, recuerden que no tanto es la belleza, que sin salud no hay nada. Oigan, señores, mira, ve, sin salud no hay juventud, sin salud no hay dinero, no importa porque el dinero no compra la salud, sin salud no hay belleza, sin salud no hay edad. Así que no importa la edad que tú tengas, lo importante es que tú tengas una salud buena, que tú te cuides, que tú te ames para que antes que todo, tú te dediques tiempo para ti misma, porque hay personas, o nosotras, la mayoría, le dedicamos tiempo a un carro para ir a llevarlo al lavadero, para que le hagan un lavado por fuera y por dentro. Le dedicamos tiempo a nuestra casa, la limpiamos, agarramos un día para limpiarla como nunca. Le dedicamos tiempo a nuestro cabello, a nuestras uñas, a nuestra pestaña y a todas las cosas le dedicamos tiempo, pero no nos dedicamos tiempo para nosotras, para un cuidado personal. Solamente le dedicamos tiempo a lo que es más artificial, a lo que es más la belleza. Perdonen ese escándalo que se oye por ahí, es una música que hay allá afuera. Pues sí, mis amores, es un jugo fácil de hacer, un jugo fácil de hacer. Que aunque yo sea distribuidora de productos, no quiere decir que no le pueda decir otra cosa para que nos ayudemos más. Para que nos ayudemos más. Porque si tú me compras el té, un ejemplo, si tú me compras el té Divina y también haces este jugo, pues tú vas a ver más pronto los resultados. Tú vas a ver los resultados van a ser 100%. Fanny Clavijo, bendiciones, mi amorzote, un abrazo. Pues oigan mis amores, los ingredientes de este jugo son facilísimos de hacer. Compartan, compartan, compartan para que más personas lo vean. No nos quedemos con ese secretico, no lo tapemos. Desde Ecuador, bendiciones para mi gente linda de Ecuador. Fanny Clavijo, un abrazote y un besote para ti, mi amorzote. Claudia Sancho Calisto, bendiciones, mi amorzote. ¿Cuánto tiempo, mi negra linda? Mi morena bella, mi morena hermosa, mi Claudia Sánchez.
Arileda Rodríguez, bienvenida. Atiendan los ingredientes de este maravilloso jugo para que se nos vaya esta barriga, para que se nos vaya este estómago. Y también, si tú quieres hacer media hora de ejercicio, eso es si tú quieres, si a ti te place, porque hay personas que no les gusta hacer ejercicio, hay personas que no les gusta ir al gym, hay personas que odian los ejercicios. Pero entonces, como quiera, debemos darle una ayudadita, porque si aparte de que no te guste hacer ejercicio, aparte de que tampoco te gusta tomar el té, aparte que tampoco te gusta hacer ningún jugo, entonces, mi amor, ¿eh? ¿Qué es lo que te va a tocar? Hacerte la lipo, pagar $1,000 y pico, no sé cuánto cuesta, yo creo que $3,000 y pico, $4,000 o $5,000 por la lipo, y el riesgo de que sabrá Dios lo que pase, porque esa anestesia es peligrosa y además tienen que cortarte tu cuerpo. Entonces sale más fácil haciéndolo así. Pues los ingredientes son lechuga, atiendan, pepino, apio y jitomate. Hay personas que tal vez no saben lo que es el jitomate. El jitomate es lo que es el tomatito chiquito. Déjenme buscar uno para enseñárselo, para que sepan lo que es jitomate. Porque hay tomate redondo, hay tomate pequeño. Denme un segundito. Porque dirán, ay, se iba a caer esto. Pues sí, porque dirán, ah, no, pero ella no me habla de dar consejo, pero ella no lo hace, no. Yo hago mi jugo, lo que pasa que si lo hago en la cocina, el video, pues tengo que usar la licuadora, tengo que hacer esta cosa, ahora se está chavando, déjame desconectarlo de aquí. Espérate, ahí sí. Entonces, para que sepan que aunque yo dé los consejos y ustedes no me estén viendo que yo hago las cosas que yo le digo a ustedes. ¿Ustedes ven? Yo hago mis cosas. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes que hagan es porque yo lo hago. Es porque yo lo estoy haciendo. Pues esto es lo que se llama jitomate. Ustedes saben que los tomates son grandes, a veces son grandotes. Pues este es el jitomate. Tú ves los tomates que son así como larguitos, chiquitos. Entonces, yo creo que la lechuga la conoce todo el mundo. Se me olvidó traer una lechuga también. Bueno, pero ok. Ingredientes. Anoten si ustedes quieren. 8 zanahorias. Porque yo creo que el tiempo de ustedes, pues el amor de ustedes, vale más que cualquier jugo. Pienso yo. Yo pienso que ustedes valen más que cualquier jugo. Porque yo valgo más que cualquier jugo. Y por eso yo lo hago. Ingredientes. 8 zanahorias. 3 hojas de lechuga limpia y desinfectada. Sabemos que tenemos que lavar bien las cosas. Todo lo que vayamos a consumir hay que lavarlo bien, bien lavadito. Entonces, 3 hojas de lechuga limpias y desinfectadas. Un pepino picado y sin cáscara. 2 tallos de apio. 2 tallos de apio, 2 jitomates picados y 2 dientes de ajo picados. Le voy a repetir otra vez. Debemos de lavar todos los ingredientes que vayamos a usar. Yo me paré y solamente traje el jitomate. Se me olvidó traer la lechuga, pero yo pienso y creo que todo el mundo conoce la lechuga. Pienso yo. Y también todo el mundo conoce el apio. Entonces le decía yo ahorita que todo lo que yo le digo a ustedes que hagan es porque yo lo hago también. Para que no digan, ah, no, tú nada más te pones a leer el libro ahí, pero tú no lo haces. No, no, no. Yo lo hago también y por eso se los recomiendo a ustedes. Entonces ahora les repito los ingredientes otra vez. 8 zanahorias. Y como les dije ahorita, tienen que lavar todas las cosas bien antes de consumirlas, señores. Porque ahí es que viene la bacteria, ahí es que vienen los problemas de salud. Pero lavamos todo bien, lo desinfectamos todo bien. Entonces ahí lo podemos consumir. 8 zanahorias. 3 hojas de lechuga limpias y desinfectadas. Un pepino picado sin cáscara. 2 tallos de apio.
dos jitomates picados y dos dientes de ajos picados. Son muchos libros que yo compré, Joely Pérez. Son muchos, muchos, muchos libros, mi amor. Son libros que me da el año entero para decirle todos los días una receta. Son muchos libros que yo compré. Y eso yo lo compré en New Jersey. En New Jersey yo andaba para donde mi hija. Salí con mi hija y lo compré en una estación. Entonces, preparación. Pasa los ingredientes por el extractor. Sabemos que yo hablo tanto de extractor, pero tú sabes que tú lo puedes hacer en la licuadora, tú lo puedes hacer donde a ti te plazca. Yo le he dicho a ustedes que si ustedes no tienen extractor, que si no tienen licuadora, pueden agarrar, comprar una toallita nueva, que solamente sea para eso. Y miren lo que hacen, señores, la toallita, un ejemplo. Echa los ingredientes ahí y lo machacan, lo majan o como ustedes quieran decirlo, lo trituran. Y después lo exprimen y ahí ustedes van a obtener el jugo de lo que yo les estoy diciendo. No tiene que ser necesariamente extractor. Yo uso la palabra extractor porque está escrita aquí, pero no todo el mundo tiene un extractor. Ok, pasa los ingredientes por el extractor o échalo en la licuadora. Licúa todo y cuando ya esté el jugo todo hecho, entonces ahí le echa el ajo y lo licúa también. También licúa el ajo cuando ya esté todo hecho. Y te lo toma de inmediato. ¿Qué tú vas a obtener con esto? Tú vas a obtener mantener tu peso ideal. Va a desinflamar tu vientre. Tu vientre no va a estar inflamado, va a estar vacío. Tu vientre va a estar vacío, va a estar sin inflamación. No va a tener tu vientre inflamado. ¿Tú ves? Aunque te ponga tu blusita anchita, pero debajo de la blusita no hay nada. Debajo de la blusita no hay nada, porque no hay inflamación de vientre. Desintoxica. Elimina desechos acumulados en los intestinos y ayuda a adelgazar. Y aparte de esto, disminuye la acidez. Perdón, que me mojé los cabellos sin poder. Hay personas que sufren de acidez. Con este jugo también se le va a terminar eso. ¿Sabe lo que es acidez? Agrura, que da así en el estómago y esa cosa. Pues vuelvo y te repito los beneficios de este maravilloso jugo. Cuando tú tomas este jugo, lo tienes que tomar a media mañana. Es tan poderoso, perdón, es tan poderoso que solamente con dos veces a la semana que lo tomes, vas a ver los resultados. No solamente una semana, pero si tú lo haces, vamos a decir un ejemplo, por un mes o dos meses, tomándolo dos veces a la semana, tú vas a mirar los resultados. Beneficios, otra vez, ayuda a mantener el peso ideal, desinflama el vientre, desintoxica, elimina desechos acumulados en los intestinos, ayuda a adelgazar y disminuye la acidez. Todos esos beneficios, ustedes lo van a obtener con ese sencillo jugo. Eso ni caro sale. No sale caro. Te sale barato. Te sale fácil de hacer. Señor, es tan fácil cuidarnos. Y nosotros somos tan perezosas. Somos tan haraganas. Somos, qué sé yo, qué vamos a decir. Hay personas que no hacen nada, nada, nada para cuidarse ella. Por ejemplo, tú ves alguna persona que a veces tienen en las uñas bien lindas, que se fueron a un salón a ponerse sus uñas. Hola María Madruñero, mi amor. Bendiciones, mi amorzote. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, tú la ves que van a un salón a ponerse sus uñas, a ponerse sus extensiones, pero no cuidan su cuerpo, no cuidan su organismo. Minerva Romero, tendré que comprarlo y revenderlo, los libros también. Ustedes saben que yo soy vendedora. Yo soy una vendedora empedernida. Y ahora que estamos hablando de ventas, señores, ahora que estamos hablando de vender, vuelvo y le voy a caer con el té. Tengan mucha cuenta, que hay personas que a veces me dicen a mí que quieren comprar el té, pero encuentran que $15 o $20 es mucho para ellos. Y van y lo compran en Amazon o eBay. Señores, tengan cuenta con eso, que lo están falsificando. Le están echando unos ingredientes al té que le está causando problemas a la
persona. Ya sea que tú no me comes a mí, pero cuando tú vayas a comprar el té, trata de que tú se lo compres a una persona que sea distribuidora, que lo haya comprado directamente donde lo fabrican, directamente a la compañía de vida divina. Tengan cuenta que lo están falsificando. Hasta el mismo dueño ya de vida divina, Alma Puyol, ya lo dio de alerta. Ya lo reclamó. Que tengan cuenta que en eBay y en Amazon están falsificando los test. Así es que, mi amor, tengan cuenta, porque a veces lo barato sale caro. A veces lo barato sale caro. A veces hay personas que me preguntan a mí. Gracias, Fanny Clavijo, mi amor, a tu orden. Pues sí, a veces hay personas que me preguntan, Judy, ¿cuánto cuesta el té? Y yo le digo el precio. Y después me dicen, ah, yo lo conseguí ya en Amazon, más barato. ¿Cómo se prepara? Ese es otro chin. Yo tampoco trabajo para Amazon. Si tú compras el té en Amazon, no me pregunte a mí cómo se prepara. Pregúntale a la gente que te lo vendió en Amazon cómo se prepara el té. Hola, Rosé Domínguez, mi amor. Pues sí, pregúntale a la gente que te lo vendió en Amazon o a la persona que te lo vendió en eBay cómo se prepara el té, cómo se toma el té. Si tú lo compraste en esa tienda, no me pregunte a mí, que yo no trabajo para esa tienda. Yo trabajo para Vida Divina. Yo vendo mi té original porque yo lo compro. Yo soy distribuidora afiliada a Vida Divina. Yo lo compro a donde fabrican el té. ¿Ah? Tengan cuenta con eso. Tengan cuenta con eso, que vuelvo y les repito, lo barato sale caro. Te podrá salir más barato en eBay, te podrá salir más barato en Amazon, pero tú no sabes de dónde vienen esos productos y qué le echan a esos productos. Tengan mucha cuenta con eso. Yo aquí, como siempre, tengo mi galón de té preparado. Ustedes saben que yo no me pierdo en eso. También para muchas personas que me preguntan a veces, que si el té hace daño. Si el té hiciera daño, Judy la Antigua ya estuviera muerta. Porque Judy la Antigua no puede vivir sin ese té. Al contrario, ese té a Judy la Antigua la ha sanado de muchas cosas. A mí, yo vivía con unos dolores que yo no podía subir mi brazo. Yo no podía quitarme. Tú ves, por ejemplo, esta blusa. Esta blusa yo no me la podía quitar. Esta blusa tenía yo que recibir ayuda para que me la pudieran ayudar a subir hasta aquí arriba, porque yo no me la podía quitar. La blusa, para yo quitármela ya, tenían que traer botones adelante o zipper, lo que fuera, para yo poderla quitar, porque yo no podía subir los brazos. Yo no podía subir los brazos, ni tampoco podía doblar mi rodilla. Estreñimiento, dolor de cabeza, migraña, me diagnosticaron migraña. Según el médico, me faltaba oxígeno en el cerebro. Todo eso se me fue con mi té. Así es que yo no puedo vivir sin ese té. Cuando tú me preguntas que si el té hace daño, al contrario, mi amor, el té hace maravilla. En YouTube hay personas que me están escribiendo cosas feas, que no han tenido resultados bonitos con el té. No sé dónde lo compraron. No sé dónde lo compraron. Pero si tú le compras el té divina a una persona que sea distribuidora de Vida Divina, tú vas a tener los mejores resultados. Y si tú lo haces como yo lo hago, tú vas a tener los mismos resultados que yo. Porque el té es maravilloso. El té es maravilloso. Ahora, que tú seas tan perezosa, que tú quieras perder 40 libras y tú me compres una semana de té, y tú veas que no perdiste las 40 libras en esa semana, y tú me dices a mí después, un ejemplo, estoy hablando de ejemplo. Ay, ese té no sirve porque yo lo compré y no perdí las 40 libras que tú tenías que perder, mi amor. Con una semana de té tú no lo vas a perder, porque el té es maravilloso, no es milagroso. Ustedes saben que ya vengo hace tiempo promoviendo lo que es la lipodivina, sin riesgo, sin bisturí. Esto es lo mejor. El café es cool para las personas que son cafeteras. Tenemos diferente café. Es que no lo preparan como se debe, por eso no han tenido resultados. Sí, Rosé Domínguez, no han tenido resultados. Y también a veces se lo compran a personas que lo están vendiendo falsificado. Por ejemplo, allá mismo en República Dominicana, ustedes lo venden a un precio y hay farmacias que lo están vendiendo a otro precio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Porque es que la persona que compramos el té a la compañía de Vida Divina, tenemos que venderla todos a un mismo precio. Entonces, esa farmacia que están vendiendo el té más barato en República Dominicana también,
que lo están vendiendo en farmacia más barato a como lo vendemos los distribuidores, tengan mucha cuenta con eso, que se lo están falsificando, le están vendiendo el té que no es, señores. No se dejen meter gato por liebre, como dice el refrán. No se dejen entrar gato por liebre y compren lo real. Cómprenle los productos a la persona que somos distribuidora. No lo compren. Si la gente tiene una farmacia, pregúntale si está afiliada a Vida Divina. Pregúntale si está afiliada a Vida Divina. Porque si está afiliada a Vida Divina, tiene que vender el té a como le están vendiendo los otros distribuidores. ¿Ah? Entonces, cuando tú veas que un té te cueste a ti, un ejemplo, 802 pesos, 800 pesos, y tú vas a ir a una farmacia y lo están vendiendo a 500, a 600, es porque eso no lo compraron en Vida Divina. Eso lo están pidiendo en otro sitio. Eso lo están trayendo de Amazon o lo están pidiendo a eBay. Tengan mucha cuenta con eso, mi gente de República Dominicana. Tengan mucha cuenta con eso, que se lo están vendiendo barato, es porque lo están vendiendo falsificado. Y aquí en los Estados Unidos también tengan cuenta con eso, porque si lo compran en Amazon o en eBay, no están comprando el té original. Porque ya hasta el mismo dueño lo dijo, Armand Pujol, que tuvieran cuenta con eso, que ya que lo están falsificando el té. En España una persona mandó un reguero de té de Amazon y no dio los resultados. Entonces tengan cuenta con eso, señor, y compremos lo que es original. Ya ustedes saben, a la persona que quieran los libros, yo voy a ver si compro más libros. Entonces, miren, si compro más libros para vendérselo, si lo encuentro, lo voy a comprar para revendérselo. Porque ustedes saben que yo soy vendedora. Ustedes saben que yo vendo, a mí me encanta vender. A la persona que no sabe cómo se prepara el té, ok, te compras un galón de agua. A ese galón de agua le sacas un litro. Pone el litro de agua a hervir. Cuando el litro de agua está hirviendo, apaga la estufa, le echa la bolsita de té y lo deja reposar por 8 horas. Hola Mariela, bendiciones, bienvenida. Y lo deja reposar por 8 horas. A mí mayormente me gusta hacerlo de noche para dejarlo reposar la noche entera. Repito, compras un galón de agua, le sacas un litro de agua al galón. Pone a hervir el litro de agua. Cuando el litro de agua está hirviendo, apaga la estufa, le echa la bolsita y tapa el envase. Lo deja reposar por 8 horas. A las 8 horas lo echa para atrás, para el agua restante que quedó en el galón, con todo y bolsita. Por eso se convierte en un galón. Por eso te dura para una semana. Se toma 3 veces al día. 8 onzas en la mañana, 8 onzas a mediodía, 4 onzas tarde noche. Se me cuidan mucho. Gracias a la persona que hoy estuvieron presentes ahí. Gracias a la persona que compartieron mi video, porque no son egoístas. Porque déjame decirte algo, aunque tú digas, ay, ya Judy me tiene cansada, yo no puedo ya ver a Judy. Comparte el video, que nadie sabe si en tu contacto le gusta lo que yo estoy hablando. Si aparece una persona que necesite esto que yo estoy diciendo y tal vez te lo va a agradecer. Ustedes saben que tenemos que dar luz, no podemos tapar la luz. Cuando tú descubres, hay personas que a veces ni el nombre de los perfumes le gusta dar. A veces tú le dices a una persona, wow, qué rico tú hueles, ¿cómo se llama ese perfume? Y la persona, para no darte el nombre del perfume, dice, ay, se me olvidó, yo no sé cómo se llama. Entonces, no seamos así, señores. Vamos a compartir. Hoy te hablé de vientre plano, pero mañana te puedo hablar de otra cosa. Déjame marcar. Yo marco lo que ya le dije a ustedes para no repetirle, porque son muchos libros. Son muchos libros, son muchas recetas, son muchos jugos, son remedios. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Ya le dije eso, entonces por eso lo marco ahora, para ya no repetirle ese más. Entonces, si tú quieres, tú me puedes pedir más o menos de qué tú quieres que yo te hable. Que tal vez yo tengo libros que hablan de eso. Mira, ahí dice test para la vía respiratoria. Y ahí hay muchísimo té. Ahí hay muchísimo té. Tú ves, muchísimo té. Cómo se preparan y cómo se hace. Aquí dice también jugo contra el estrés. También hay jugo contra la depresión. Así es que tú eres la que sabes. Si tú quieres, comienza a pedirme de qué a ti te gustaría que yo hable. Mira, hay jugo para el cansancio. Hay jugo contra el enojo. Ay, 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 ay. Para la persona que vive malhumorada. Mira, jugo contra el enojo. Para la persona que vive en guapota. Pues sí, si tú quieres, tú me dices a mí de qué tú quieres que yo te hable.
Y quién sabe si tal vez yo tengo ese jugo aquí. Hay jugo para la colitis, para aliviar la colitis. Hay jugo para aliviar la irritabilidad. Hay jugo para el mal aliento. Eso es solamente este libro. Solamente este libro, más los consejos que da. Más los consejos que da, porque tampoco nada más no es jugo, nada más no es cosa. También te da consejos, dice alimentación celular, ayuda a tu cuerpo con un jugo diario. Te da muchas cosas, te habla de la fruta, te habla de los vegetales. Son libros maravillosos. Yo voy a ver si lo encuentro por ahí para entonces comprar más y revenderle a mi gente. Vuelvo y te repito, si te interesa algo, si tú estás padeciendo algo, un ejemplo, escríbeme por ahí, que tal vez yo haga un videito de eso. Ustedes saben que yo no sé de medicina, yo no sé nada de medicina, pero esto lo escribieron nutricionistas y lo escribieron doctores, no soy yo. Entonces nadie sabe y son cosas naturales. Son cosas naturales, no te están hablando de que te compre tal pastilla, de que te compre tal inyección, no, no, no. Son jugos y remedios naturales, de frutas, de vegetales y todas esas cosas así. Bueno, ya me despido porque sé que a esta hora hay personas que están muy ocupadas haciendo oficio, cocinando, fregando, trabajando. Pero no se te olvide que si quieres probar los productos de Vida Divina, Judith La Antigua es distribuidora. Judy la Antigua tiene el té. Ah, mira, es tan tal que si tú vives cerca de mí o no tan cerca y quieres que yo te lo prepare, también te lo vendo preparado. También te lo preparo yo misma y te lo vendo preparado, ¿ok? Así es que si tú quieres que yo te lo prepare, tú me dices y yo lo preparo y te lo vendo preparado. Todas esas cosas. Y no te canses, no te rindas. Con el primer sobrecito no te desencantes, no te desanimes. Que las cosas buenas necesitan sacrificio. También si tú quieres un dinerito, señores, ya diciembre viene ahí, espérense que ya me iba a despedir, pero déjenme acordarle esto. Ya diciembre viene ahí y los planes que tú hiciste en enero de este año, ¿se te cumplieron? ¿Se te dieron esos planes que tú pediste el día 12 la 12 de la noche, el 31 de diciembre? Si no se te han cumplido, tal vez en Vida Divina puede estar la solución. Tal vez en Vida Divina puede estar que tú te ganes un dinerito extra. Tal vez en Vida Divina puede estar el dinero de tu Navidad. Tal vez en Vida Divina puede estar la solución a tu problema. Se me cuidan mucho, muchas bendiciones y ya ustedes saben. Judith La Antigua y mi teléfono es 347-788-2143. Vete a YouTube y dame un like o suscríbete a mi canal. Y ahí, quién sabe, te lo voy a agradecer en el alma. Yesenia Alonso, bienvenida. Ya casi me voy. Pues nada, mis amores, se me cuida mucho. Que Dios me la bendiga a toditos los que estaban ahí. Y gracias a mis seguidores que siempre están ahí siguiéndome. Y ya ustedes saben, se les quiere un paquetón y se les agradece muchísimo de este lado. Reciban mi abrazo caluroso donde esté haciendo frío. Y si está calientote por allá, pues reciban un abrazo friolento de mi parte. Todo depende del clima donde tú te encuentres. Así que ya ustedes saben, que Dios bendiga a tu país, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu alrededor y que la sangre de Cristo te selle. Gracias, mis amores bellos.